8:28 de la mañana. Y ya regresamos luego de esa pausa comercial. Amigos, yo los quiero invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, porque recuerden que estamos transmitiendo ahora en streaming en calidad HD a través de todas nuestras plataformas, para que también sigan nuestras transmisiones a través de ese medio. Pero también estamos en el cable claro, en el número 41, en toda la región de Ñuble y Biobío, nuestra señal abierta en el número 21 y por supuesto también a través de nuestra señal online, www.canal21tv.cl. Vamos a presentar entonces a continuación a nuestros siguientes invitados. Ustedes los conocen muy bien. De Sentido Humano nos visitan esta mañana Samuel Jiménez. ¿Cómo estás, Samuel? Aquí estamos, amigo mío. ¿Y usted cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Y Scarlett también, Rebolló, que está con nosotros. Hola, Marco. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Helada esta mañana, fría, ¿eh? Sí. Menos que ayer, sí, en todo caso. Sí, en todo caso menos que ayer. Sí. Después de la lluvia, como que viene este tema de la humedad. Sí. Ayer estuvo bien helado, ¿no es cierto? Y parece que hoy día empieza como a repuntar la cosa. Dicen que vamos a tener unos días con un pequeño veranito de 25 grados. Sí. Por lo menos hasta el domingo, hasta sí, el fin de semana. Así que aprovechar si está bonito el día, ¿no es cierto?, para salir a pasear este fin de semana, puede que después no podamos sí, en un buen rato. Es verdad, ¿no es cierto? Verdad. La cordillera nos sorprendió también con esta nevazón el día de ayer y antes de ayer, así que amaneció con más de 10 centímetros, dijo Verónica, de nieve en nuestro centro de esquí. Chicos, ustedes nos cuentan, ¿qué vamos a conversar? ¿Qué tema vamos a plantear hoy día para nuestros televidentes? Hoy vamos a hablar de la competitividad en el trabajo. Oh, y wow, envidia, competitividad. Oh, ese trae harto, harto que tejer ahí, ¿eh? Harto, harto. Y lo hemos visto tan de cerca. Además, también me ha tocado de cerca también. Claro, en los trabajos de consultoría nos toca ver efectivamente los temas que tienen que ver con la competitividad, que es... ¿Qué es la competitividad que se malentiende, ¿no es cierto? Eso. Que tiene que ver no con esto de quién de nosotros logra sacar más adelante la empresa, que sería lo deseable, sino que también tiene que ver con esto cuando se polarizan al interior de una organización los equipos de trabajo y cómo eso termina afectando el clima laboral, que finalmente también incide en la productividad y por lo tanto en la rentabilidad, digamos, de las organizaciones. Y por lo tanto... es un tema. Es como se dice, tengo envidia sana, ¿no? ¿Qué es sana? Es envidia, envidia, ¿no? No vengamos a disfrazar las cosas. Y la competitividad es buena, en cierto punto, claro, pero cuando se maneja de forma correcta. Yo también, exactamente. No, ahí, bueno, somos empezamos a competir desde que somos niños, la verdad. Así, de pequeño, sí, ¿verdad? Los niños empiezan a competir, empiezan a aparecer ahí algunos aspectos de la personalidad. Cuando lo llevamos al trabajo, la verdad es que puede causar algo bien, bien positivo si, por ejemplo, lo hacen desde un compromiso con la organización. Cuando, como tú bien mencionabas, cuando nos vamos a los polos y ahí se provocan las diferencias, porque ya no trabajamos por un bien común, no trabajamos por un trabajo en equipo, ¿verdad? Sino que competimos permanentemente. Nos fijamos, por ejemplo, en qué se equivoca el otro, ¿verdad? Y tratamos de resaltar eso. Es como que andan buscando las yayitas, las caídas de los puntos de la persona para poder uno resaltar. Exactamente. Entonces ahí se empieza a generar un clima, la verdad, bien complejo, donde también es difícil poder entrar, ¿verdad? Y mostrar esto y mostrarlo y que se den cuenta efectivamente que se está cometiendo un error que está afectando los resultados de la organización. Claro que sí, pues esto obviamente, como tú bien decías, Samuel, te afecta en la productividad, en los resultados, influye en un montón de orden de cosas y en el ámbito y clima laboral también. O sea, nosotros nos hemos esforzado en hacerle ver a los empresarios, a los gerentes generales, ¿no es cierto?, a los directivos, que todavía no tienen muy claro para qué sirven este tipo de intervenciones, que finalmente esto tiene un impacto directo en el bolsillo de la organización. Hay una unión bastante estrecha, ¿no es cierto?, entre las situaciones que pueden generar una mejora en el clima laboral y la productividad que generan, ¿no es cierto?, equipos de trabajo que estén organizados, coordinados y que trabajen con las ganas y con el ímpetu que requiere y que solamente te otorga el estar bien anímicamente, digamos. Por lo tanto, cuando tú ya vas demostrando eso, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestras presentaciones de Sentido Humano análisis y estudios que demuestran que hay un impacto de entre el 15 y el 20% en la rentabilidad asociado asociado a los equipos que tienen un buen clima laboral. Por lo tanto, al hacer el análisis de costo y beneficio, también nos vamos encontrando de que esto claramente entra en el ítem de lo que llamamos las inversiones y no es un cost center, digamos, asociado a la organización cliente.
¿Competir es bueno o malo? Bueno, es positivo hasta cierto límite. Por ejemplo, es muy positivo que tengamos un vendedor de una organización que compita permanentemente con sus metas personales, ¿verdad? Con superar, con tratar de alcanzar metas individuales. Es muy positivo porque eso nos va a hacer alcanzar, ¿verdad?, los objetivos de la organización. ¿Cuándo se torna complejo esto? Cuando, la verdad que cuando empezamos a afectar el bienestar personal y también grupal. Ahí empezamos a tener estos roces, por ejemplo, lo que mencionaba recién. Mira, te equivocaste en esto. ¿Ah? Yo trato de resaltar lo que yo estoy haciendo bien y permanentemente fijarse en el error del otro. Entonces, ahí empezamos a perder el objetivo de alcanzar metas en común. Y empezamos a solamente a destacar lo que nosotros hacemos bien y es complejo porque empieza a generar roces con las otras personas. Y ya no tenemos un equipo que a lo mejor apoye a esa persona. ¿Qué empieza a pasar cuando hay una persona que es solamente competitiva y le interesa solamente cumplir él para su objetivo personal? Para su objetivo personal, claro, crea un ambiente hostil. Efectivamente. ¿Qué pasa con el resto de los demás? El rechazo. Exactamente. Entonces, empezamos a rechazar. ¿Ya? Entonces, ahí, cuando afecta todo el ambiente, el bienestar de la organización, a nosotros nos empieza a afectar, ya no queremos ir a trabajar, ya no queremos compartir con esa persona, ¿verdad? Y entonces empezamos a afectarnos en todo nuestro entorno, ¿ya? Además que eso no lo lleva solamente a un escenario laboral, también lo lleva en el ámbito personal. Entonces, imagínate lo cansador que es estar compitiendo permanentemente. Oye, y un buen punto a tratar ahí que se da lamentablemente en todo orden de cosas y en todas las pegas ocurre esto. Siempre hay una persona que trata de resaltar más que el resto, tratando de opacar al otro, ¿cierto? Y obviamente los resultados, como ustedes comentaban, chicos, en la empresa es un buen punto a tomar en cuenta. Porque a veces los jefes desconocen este tipo de cosas, porque cuando no hay una reunión así de que se haga, digamos, donde se planteen los puntos de vista, como ustedes muchas veces también nos han conversado acá, de que el líder de una agrupación o de una empresa tiene que estar constantemente teniendo este tipo de reuniones con su personal para decir lo que es bueno, para decir lo que es malo y también decir que las cosas las está haciendo bien. Exactamente. No solamente como cuando es la cosa mala, digamos. Uh-huh. Bueno, así es, pues las organizaciones, ¿verdad? El estar muy consciente de lo que está pasando, el estar en contacto, conversación con los diferentes estamentos e integrantes de una organización, siempre a los liderazgos que están a la cabeza les va a dar muchas herramientas de conocimiento y por lo tanto de toma de decisiones. Es importante que las organizaciones actuales se pongan a tono con esto, empiecen a entender que el impacto que tienen los factores humanos dentro de la productividad y de las organizaciones de todo tipo es predominante y por lo tanto requiere de un cuidado especial. Ahora, efectivamente, como lo decía, implica un costo adicional, implica el hacerse cargo de algo que por lo menos hasta ahora no nos estábamos haciendo cargo a nivel de las organizaciones. De hecho, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el programa que nosotros tenemos asociado a esto, que básicamente es hacer una especie como de outsourcing de la gestión de personas de cada una de las organizaciones a través de nuestros programas de acompañamiento continuo en desarrollo organizacional, nos permite poder jugar ese rol, pues, es decir, estar por lo menos los tiempos muy acotados y precisos para poder gestionar cosas como el clima laboral, las estrategias de liderazgo, la elaboración de perfiles de cargo que sean apropiados. Cuando no hay perfiles de cargo apropiados, la gente no sabe bien qué tiene que hacer. A veces puede estar creyendo que lo que está haciendo es casi que un favor para alguien. Claro. Y no lo asume como una parte integral de sus funciones y de su trabajo. Y esas cosas tenemos que irlas regulando, porque si no, se queda la sensación de que nuestro trabajo no es reconocido, de que se nos hacen exigencias que no corresponden, y por supuesto eso termina generando un deterioro. El trabajo es bueno, hay tres tipos de cansancio. Cansancio físico, cansancio mental y cansancio emocional. Por supuesto que se entiende que el trabajo en general genere cansancio físico. Por supuesto que también se entiende que genere cansancio intelectual, ¿verdad? Pero cansancio emocional no tendría por qué generar. Al contrario, podría ser un buen soporte, un buen resorte como para poder consolidar ese aspecto. Y cuando además tenemos cansancio emocional, o sea, tenemos los tres cansancios a la base, claramente tenemos que entender de que estamos haciendo algo que no está bien, que no corresponde, ¿cierto? Es fácil captar cuando ustedes, bueno, han trabajado mucho con empresas también y bien reconocidas acá, que han confiado obviamente en los servicios profesionales de sentido humano, darse cuenta cuál es este punto negro dentro de una organización.
Mira, lo primero que hacemos es para conocer la organización es poner la lupa. Mira, la primera conversación es con la jefatura, para conocer la percepción que tienen ellos en su organización. Y la segunda y más importante, diría yo una de las más importantes, es la percepción de la gente. Es hablar con cada uno de los integrantes. Porque claro, de pronto la jefatura o el liderazgo no logra ver los puntos negros que tiene la organización, dónde están fallando. Entonces hay una mirada, ¿verdad?, poco objetiva. Sin embargo, cuando tú empiezas a hablar con cada uno de los integrantes, te empiezas a descubrir un tesoro, porque trabajas sobre hechos que son bien concretos, sobre la percepción de ellos, que es lo más importante, porque finalmente son ellos los que impulsan, ¿verdad?, el logro de objetivos de la organización. Entonces, es muy importante conocer qué están sintiendo, como tú bien decías, la parte emocional, ¿verdad? ¿Qué piensan ellos de su organización? ¿Cómo se comprometen? ¿Trabajan en equipo? ¿Siente que tienen un buen clima en su empresa? Entonces, es fácil ahondar y dar entonces con el... Entonces la lupa la ponemos en la gente, en lo que ellos perciben, ¿verdad? Y también la parte más, digamos, más concreta, los números, los indicadores. Podemos aplicar por ejemplo, una encuesta de clima y podemos ir viendo y midiendo en qué condiciones se encuentra la organización. La psicología es bastante amplio el campo. Sí. Hacer tantas cosas. En todas partes. En todas partes, pues realmente. Lo vemos en los colegios, ¿no es cierto? Bueno, en la parte clínica, lo vemos. Laboral, ¿verdad? Está en todas partes y que tiene que ver con que está íntimamente asociado al factor humano. Sí. Y el factor humano está presente en todas partes. Sí, pues sí, es verdad. Es bastante amplio y muchas cosas que se pueden hacer también en el ámbito de la psicología. Y cuando está la jefatura dispuesta a trabajar. Es maravilloso porque cuando ellos abren esta posibilidad que entremos a su organización, la podamos conocer, podamos darle una mirada quizás más crítica, también habla de un gesto de humildad de parte de ellos. ¿Te ha tocado también eso de que a nivel de jefatura desconocen lo que pasa, ¿verdad? Porque muchas veces están ignorantes de lo que está ocurriendo? Por supuesto que ocurre, harto, pero el primer paso, digamos, para poder resolverlo es justamente el poder tomar las riendas del asunto y llamar, por ejemplo. Cuando nosotros nos llaman por teléfono, nosotros nos decimos, bueno, las cosas no están tan mal. Hay una jefatura que se está dando cuenta de que las cosas no están bien y por lo tanto está haciendo algo. Más complicado es aquellas jefaturas que en este minuto tienen el mismo problema y no han llamado a nadie, digamos. Entonces, en esa dimensión, por cierto que es valorable que esa jefatura se dé al trabajo, al ejercicio, ¿no es cierto?, de humildad, de poder asumir cuántos son los errores que se han cometido. La verdad, nuestro trabajo, si se quiere decir de alguna manera, es bastante ingrato en ese sentido. Nosotros, lo perciben así, ¿no? A nosotros nos toca contar. Lo han percibido así cuando van a una empresa y les toca trabajar en grupos grandes. Ah, viene esta empresa de psicólogo. Lo que pasa es que primero se genera una especie como de resistencia, que es la que nosotros ya conocemos y es normal, con respecto a qué diablo va a pasar aquí. Claro, porque, claro. Pasar. Porque efectivamente estos cambios, estas intervenciones pueden estar asociados a cambios estructurales que pueden implicar, por ejemplo, la salida de alguien. No necesariamente tampoco, y ojalá no sea así, pero a veces ocurre. Entonces, claro, se produce un poco de resistencia o de temor. Al poco andar, las cosas cambian y se dan cuenta de que cuando se ven los resultados, entonces las cosas empiezan también a mejorar. Y con las jefaturas, como te decía, lo importante es que nosotros no estamos ahí para palmotear espaldas, digamos, para decirle que lo están haciendo muy bien. Y muchas veces decirle a los gerentes, que además nos están pagando por esto, que bueno, se están equivocando y el error y el equívoco es una muy buena noticia, como yo siempre lo digo. O sea, cuando yo me doy cuenta de que estoy cometiendo un error, entonces implícitamente tengo el poder de resolverlo. Es distinto a cuando el error no es tuyo y entonces tienes que esperar a que otro resuelva ese error para que tu espacio mejore. Claro. Cuando tú te das cuenta, sabes que tú tienes un problema, estás cometiendo este error, la persona tiene el tremendo poder de poder resolverlo y poner el mismo fin a la situación que le genera estrés. Oye, algo que se está usando bastante también, no sé cómo se llamará lo práctico, el nombre de la actividad, de poner palos blancos en las empresas para saber cómo va el funcionamiento. Como cliente incógnito. Eso, como un cliente incógnito, además. Llamar, consultar por un servicio, pero sabe harto de Scarlett. Sí, ya me ha tocado trabajar con ese tema. Se ocupa mucho en el retail y Scarlett tiene mucha, claro, yo experiencia. Tengo mucha experiencia en esa parte de cliente incógnito, la verdad que provoca. Voy a hablar como funcionario y trabajador. Lo que te pasa tiene el impacto que primero significa que vaya alguien que tú desconoces, que te evalúe,
y además, ¿verdad? Y sin saber uno que y lo está hablando. Y de repente que te llegue la información de que te evaluaron y te equivocaste en esto, 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 y esto lo hiciste bien. Entonces, ¿qué pasa como impacto emocional, psicológico? Es que estás más alerta, ¿verdad? Claro que sí. Estás más alerta. Ahora, no todos reaccionamos de la misma forma, ¿verdad? Puede ser muy positivo, que si tú te enfocas positivo, vas a estar más alerta, más atento, ¿verdad? Para hacerlo mejor la próxima vez. O sentirte invadido, cuestionado, si los resultados no fueron positivos. Sí, y cuestionar esa herramienta de evaluación. Entonces, por lo tanto, te pasa como varias áreas. Yo me iría por ese lado, porque es como sentirte invadido. Igual, sí. Imagínate que sin saber que en cualquier momento claro. Te están haciendo... Y estás como en estado alerta permanente. Constantemente observado, de movimiento, de con quién habla, de lo que estás haciendo. Eso. Ocurre mucho en las estaciones de servicio, ¿verdad? Porque tienen el discurso aprendido en memoria. Sí, ¿verdad? Eso son los protocolos de atención. Oye, el otro día me pasó una talla muy buena a propósito de lo mismo. Le mando un saludo ahí, no vamos a decir dónde, para que no lo reten. Al pero llega el caballero y me dice, señor, junto con su compra de combustible, ¿usted querría comprar una mochila? La mochila que estaba, famosa. Entonces, yo primero le dije que no, le dije, pero y después, pero, ¿y de cuáles tiene? Y el caballero me dice, bueno, la verdad es que no tenemos mochila, señor. Pero si no digo esto, me bajan los puntos, así que, mira... Me fui sin mochila, pero él... Pero con la sinceridad del trabajador y con su compromiso ahí con la empresa. Extraordinario, el venezolano además, así que... Sí, la verdad es que hasta aquí llevo. Lo enfrentamos con mucho humor, po. Así claro. Que, pero claro, la verdad es que no tenemos mochila, pero... Gaje del oficio. De gaje del oficio, así es, pues... Chicos, ¿les parece entonces si le comentamos a nuestros televidentes acerca del sentido humano? ¿Eh? ¿Dónde están ubicados? Nuevamente, siempre hay que estar recalcando ahí, porque se nos están sumando cada vez más nuevos televidentes, ¿eh? Así que estamos muy contentos sí, por eso. Qué buena idea la plataforma. Sí, en HD, en Facebook, en todos lados. Ahora vamos a compartir aquí. Canal 21 los vamos a invadir por todas las plataformas muy bien, sociales. Muy bien, muy bien. Bueno, y por mientras les voy a invitar, nuestra dirección es Sargento Aldea 379. Sentido humano, lo esperamos por supuesto con un equipo grande de psicólogos, de otros profesionales también. Bueno, hemos invitado a algunos de nuestros profesionales acá, agradecemos mucho al canal este espacio también. Ellos se han presentado acá y siempre permanentemente vamos a estar acá en este espacio entregando información que a ustedes les interese. Si hay algunos temas, siempre lo mencionamos, algunos temas que les interese tratar, es importante también que lo hagan llegar, ah, sí, pues, ya, ¿verdad? Acá al claro. Canal o también directamente a Sentido Humano. Así que esperamos siempre estar apoyando acá al canal y agradecemos también el apoyo de ustedes. Así es, pues, así que con estos queridos amigos y grandes profesionales, estamos despidiendo este bloque, agradeciéndoles por supuesto que hayan venido ambos hoy día a acompañarnos acá al matinal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. También. Vamos entonces a la última pausa comercial de esta mañana. Sigan junto a nosotros, si aún nos queda todavía un poco más de Coffee Break. Ya volvemos.